O que paguen, porque hay muchos que no pagan absolutamente nada. Entre ellos el Banco de Santander, el Banco Bilbao Vizcaya. No pagan absolutamente nada. Y exigimos que empiecen a pagar ya. Y no solamente lo de las hipotecas, sino el impuesto de sociedades, el impuesto de los rendimientos, todo. Y no pagan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen más desgrabaciones que de los dinero que, del dinero que tienen que cotizar. No podemos seguir así. La falta de riqueza no existe. Lo que existe es el escaqueo político, el escaqueo económico y el escaqueo ante Hacienda. Eso es lo que existe. Riqueza sobra. Que nada más vive las oligarquías y los del PP y la mierda que les parió. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Yo no voy a confundir a la gente de la iglesia con la banca, no tiene nada que ver. La iglesia es una banda diferente. Que paguen. Que paguen el IBI, que lo pagamos todos. Sí. Hay que ir a lo gordo. Hay que ir a lo gordo. A los pensionistas se nos deben 18.000 millones de euros por la falta de revalorización de las pensiones. Pedimos que esos 18.000 millones de euros que se nos deben se apliquen a subir las pensiones mínimas de viudedad. Que las pensiones mínimas de viudedad se vean reforzadas por los 18.000 millones que nos han estafado los sucesivos gobiernos desde que se aprobó la reforma laboral y la reforma de las pensiones de 2011 y de 2013. 18.000 millones más los 77.000 de la hucha de las pensiones. Ya son más de 95.000 millones de euros que se nos deben. Más todo aquello que estamos aportando a la sociedad, sacando a las familias adelante con nuestras pensiones. Oye, ¿a qué estamos aquí? Cállate, hombre, un poco. Ponte detrás. Claro, aquí, al lado. Que no puede ser que estemos aquí haciendo una todos los que apoyen las pensiones, menos el fotógrafo, detrás de las pancartas, porque aquí estamos defendiendo las pensiones. Llevamos más de 300 concentraciones y manifestaciones desde el día 13 de marzo, en que se fundó la Coordinadora de Cantabria en Defensa de las Pensiones Públicas y Dignas. Más de 300 actos, y no vamos a parar, porque las pensiones son el futuro, el nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, el nuestro, de los que tienen a 50 años, de los que tienen 40 y de los que están empezando a trabajar con 21. Por eso estamos aquí. Defendemos las pensiones públicas y dignas para todos. Defendemos la pensión mínima de 1.080 euros. Defendemos que el gobierno de Cantabria complemente las pensiones mínimas con el abono de todos los servicios públicos. Venga, que nos van a sacar una foto. Falta. Pues ya la hizo, muy bien, vale. Hola, fotógrafo, adelante. Buenos días.
luchamos ahora, no tenemos futuro. Si no luchamos ahora, no tenemos futuro. Pensionista, únete a la lucha. Pensionistas, estudiantes, obreros, parados. Luchamos por unas pensiones públicas y dignas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Alcaldesa, saca el botijo. O la manguera. Nos están metiendo miedo de que si la hucha de las pensiones está vacía, y nosotros decimos que la llene quien la ha vaciado, todos los corruptos, todos los ladrones, los banqueros, los capitalistas, los todos esta gente que la ha vaciado, si devolviesen el dinero todo que han robado, entonces sí estaría llena y habría para sueldos y pensiones. No solamente son culpables los políticos, sino también el gobernador del Banco de España, el presidente de la COE, que no quieren huir de su vida, ni de sueldos, ni de pensiones. Y mientras ellos roban de cojones. Si ustedes no quieren luchar por las pensiones suyas, luchen por las pensiones futuras de vuestros hijos o de vuestros nietos, que el día de mañana, ¿qué pensiones les espera? Les espera unas pensiones privadas, pero no se puede hacer en las pensiones privadas cualquiera, siempre que tenga unos sueldos anuales de 40 y 45 mil euros. Pero eso, ¿quién lo tiene? Los políticos solamente. Estamos luchando por las pensiones de todas y todos, no solamente por las nuestras. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Ahora llegan las elecciones y todos los políticos van por ahí de monólogos en todas las ciudades de España, engañando a todos, diciendo que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, y cuando llegan al poder no hacen nada de lo que han prometido. Eso es una medida, ¿por qué? ¿Por qué voto? ¿Por qué voto? Pues no sé, pero se aprueben ya. ¿Los catalanes han dado alguna? Si en el momento que vendrían las elecciones
y no iríamos nadie a votar. ¿Pero qué pasa? Que vamos como borregos al matadero. Nos dicen que hay que trabajar más y ganar menos para mañana tener unas buenas pensiones. Y digo yo, ya menos no se puede ganar. Vamos, porque algunas pensiones que hay de 600 y 700 euros, el pensionista, ¿con qué va a pagar la luz? ¿Con qué va a pagar el agua? ¿Con qué va a pagar su vivienda? ¿Con qué va a comer? De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. 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 Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. No, no mires, únete. No, no mires, únete. No, no mires, únete. No, no mires, únete. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. 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 Pedro, si eres socialista, defiende al pensionista. 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 A golpe de bastón, defiendo mi pensión. 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 Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. Nos dejamos los riñones y nos roban las pensiones. A ti que están mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. Por las pensiones, ni un paso atrás. Por las pensiones, ni un paso atrás.
por las pensiones, ni un paso atrás. Por las pensiones, ni un paso atrás.